jueves 18 de abril del año 2019. Mi nombre es Itzel Galván y le doy la bienvenida a Cable Noticias. En los próximos 60 minutos le daré a conocer lo más importante registrado aquí en la entidad morelense. Si quieres seguirnos a través de internet, por supuesto, puede hacerlo de manera simultánea en la plataforma YouTube, en nuestro canal Cable Noticias. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos encuentra como Cable Noticias con doble S al final. Ahí puede ver también la transmisión en vivo de este espacio informativo y, por supuesto, enviarnos sus denuncias, sus quejas, videos, fotografías, cualquier comentario y cualquier opinión. Nosotros daremos seguimiento a cada uno de sus mensajes. Y con esto, arrancamos con la información. Hoy en Cable Noticias, el obispo de la diócesis de Cuernavaca pide que sociedad y gobierno se coordinen y sumen esfuerzos para recuperar la tranquilidad de Morelos. Considera que el estado vive uno de los peores momentos en su historia en materia de seguridad. El gobernador sostiene un encuentro con asociaciones de médicos y cirujanos de la zona oriente. Les reitera el llamado a sumar esfuerzos para recuperar la paz. La policía estatal localiza 4 vehículos abandonados y desvalijados en Huitzilac y Coatetelco. La policía de investigación criminal recupera otros 2 en Cuernavaca y Huitzilac. Además, detienen a 2 jóvenes por posesión de vehículo de procedencia ilícita. Miles de capitalinos abandonan la Ciudad de México desde este jueves. La autopista México-Acapulco registra avance constante pero lento en algunos tramos. A más de un año y medio del sismo, continúan los trabajos de rehabilitación del observatorio y acrópolis de la zona arqueológica de Xochicalco. Reportan un aumento en la afluencia de visitantes en esta temporada vacacional. Y en el marco de la ceremonia crismal que llevó a cabo en la capilla de la Catedral de Cuernavaca, este día, en representación de la diócesis de Cuernavaca, el sacerdote de Acatlipa, Manuel González, leyó un mensaje de 2 cuartillas mediante el cual se hizo un llamado a los constructores de paz para que se pueda revertir el clima de homicidios, feminicidios, asaltos, secuestros y extorsiones que se presentan en la entidad morelense. A nombre del máximo jerarca de la Iglesia Católica y del sacerdocio de la diócesis, se condenó que en los últimos 5 días hayan perdido la vida de manera violenta hasta 24 personas. Se relató que en el presente año más de 450 individuos murieron, por lo que se consideró urgente y prioritario realizar las acciones conducentes para no seguir con esta problemática y resolverla de fondo. Morelos vive el peor momento de su historia en materia de seguridad. El derramamiento de sangre es escandaloso y la forma de operar de los grupos criminales es cada vez más impune. Ya son 453 ejecutados en 3 meses y medio. La inseguridad que vive Morelos es fuerte, la más grave de su historia. Nunca antes tantas personas habían sido asesinadas en tan poco tiempo. Ante esa situación tan compleja, vemos un Morelos lastimado, dolido, enojado, pero también apático e indiferente frente a esta situación de violencia. Estos días santos son una buena oportunidad para recapitular y volver nuestro corazón al camino del bien. Una vez concluido el acto litúrgico, el obispo Ramón Castro Castro lanzó un llamado a las autoridades para que no cesen en la procuración de regresar la tranquilidad, la paz y la confianza en esta materia. Se pidió a la feligresía realizar una sinergia con las autoridades para la promoción y la construcción de la paz en el estado de Morelos. Castro Castro pidió a los integrantes de los grupos delictivos que provocan este clima de intranquilidad a recapacitar y evitar que esta situación de violencia siga sucediendo. Lo que sí sé es que necesitamos todos echarle ganas, todos poner de nuestra parte, ellos como autoridades y nosotros como pueblo. Y en estos últimos 3 meses es lo que decíamos en la carta y lo repito y ratifico, que le pongan todavía más ánimo y capacidad y eficacia en este trabajo, porque el alma del pueblo se está sintiendo herida y yo creo que eso lo debemos considerar. Sé que es muy difícil, los hemos encontrado, hemos hablado con el señor gobernador, hemos hablado con el vicealmirante, hemos hablado con el secretario de Gobernación y nos han dicho las dificultades tan enormes que encontraron con el cambio de gobierno. Y lo entendemos, pero de alguna manera el pueblo está pidiendo que haya una efectividad en esta
consecución de la paz. Y bueno, durante esta misa crismal, los párrocos de las iglesias católicas recibieron los santos óleos que les servirán para apoyar a quienes así lo necesiten. También se les incitó a regirse en un ambiente de respeto con la feligresía y evitar actos impropios. Y también a partir de este jueves 18 de abril, la diócesis de Cuernavaca cuenta con dos nuevos sacerdotes que están preparados para practicar exorcismos. Tal es el caso de los sacerdotes Felipe Gutiérrez de Coatetelco, nuevo municipio indígena, y Antonio Arteaga de Anenecuilco, quienes suplieron en estas actividades al padre Antonio Espinosa Machuca, quien a lo largo de 25 años fue el responsable de atender este tipo de eventualidades. Tras 25 años de misterio dentro del exorcismo, el sacerdote participó en tres hechos de posesión de espíritus demoníacos en Tlaquiltenango, un hecho más en Estados Unidos, en donde tras varias sesiones se logró liberar a las personas de posesión. El sacerdote responsable de practicar exorcismos precisó que otra de las funciones es realizar un sinnúmero de liberaciones por afectaciones psicológicas. Una persona cuando tiene problemas psicológicos, afectivos, patológicos, hay que escucharla primero, porque no todo es cuestión del demonio. A veces es la idea que se tiene cuando vive situaciones internas muy fuertes, como que se dice, se me sube el muerto, oigo voces, oigo ruido. No es tanto que sea del demonio, son situaciones de la persona. Como liberaciones, no te puedo decir la cantidad, pero exorcismos, tres en 25 años. Tres en 25 años. Cuando la persona está posesionada por el espíritu. Este primer caso fue en Tlaquiltenango, una persona que fue consagrada al demonio por la abuela, en un sótano ahí la consagraron, se la entregaron al demonio, ella no sabía, por supuesto. Entonces ya cuando se liberó, no sabía nada, no reconoció nada, pues ya la familia empezó a platicarle cuál era el motivo. Y cambiando totalmente de tema, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo un encuentro, un diálogo con asociaciones de médicos y cirujanos de la zona oriente de la entidad, a quienes reiteró que es necesario sumar esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad para lograr un Morelos con mayor seguridad. En la reunión, el presidente de la Asociación de Hospitales Privados, Arturo Cruz Mendoza, precisó que el gremio médico de la región oriente y de Cuautla no promueve marchas ni manifestaciones, las cuales considera lo único que pretenden es politizar el ambiente social, utilizando el dolor humano de las familias afectadas por los recientes hechos en aquella zona de la entidad. Este encuentro se llevó a cabo a petición de los médicos luego del ataque violento en el restaurante ubicado en el municipio de Cuautla, acompañado por el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros. El gobernador dio detalle de los avances en las investigaciones que lleva a cargo la Fiscalía General. Asimismo, escuchó las demandas y propuestas en temas de seguridad presentadas por los representantes del gremio médico en la región oriente. El mandatario estatal aseguró a los integrantes del Colegio de Médicos y Cirujanos del Estado, así como de la Asociación de Hospitales Privados de la región oriente, que si se establece una verdadera cooperación de vigilancia entre sectores de la sociedad y gobierno, se podrá obtener resultados a corto plazo en el combate al delito. Y el gobierno del estado se dijo respetuoso de las manifestaciones, de las movilizaciones que realice cualquier sector de la sociedad, y esto lo dijo ante la movilización que se tiene prevista para este mismo jueves. Hay que señalar que a través de las redes sociales se ha convocado a una movilización, a una marcha por los hechos de violencia registrados en la entidad. Esta marcha se desarrollará en el municipio de Cuautla este mismo jueves. El secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, cuestionado al respecto, afirmó que el gobierno estatal es respetuoso de cualquier manifestación y expresión, pues entienden la legítima preocupación de la sociedad. Sin embargo, dijo que el gobierno federal y estatal mantienen una coordinación para brindar seguridad a la ciudadanía, por lo que aseguró que incluso acompañarán a la movilización para garantizar la seguridad a quienes formen parte de ella.
Somos respetuosos de toda libertad de manifestación y de expresión, entendemos la legítima preocupación de la sociedad, el gobierno del Estado y el gobierno de la República. Estamos trabajando de forma coordinada para generar las condiciones de seguridad y paz y armonía en el Estado de Morelos. La responsabilidad es una coordinación que tenemos entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales para brindar seguridad a la gente. La expresión del día de mañana, cualquiera que sea su tamaño, será no solamente respetada, sino acompañada para garantizar que se pueda desarrollar en las condiciones de paz y tranquilidad. Y en otros temas, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, acotó que no se tiene aún una fecha precisa en la cual se reactivará el proceso de inhumación y exhumación de cadáveres detenido en el 2017 en el Panteón de Jojutla. Uriel Carmona precisó que en un principio se detuvo esta diligencia por falta de presupuesto. Señaló que se está trabajando con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para platicar sobre este asunto en particular. Puntualizó que, dado que se tiene que trabajar entre instancias federales como la Fiscalía General de la República, su símil en Morelos, la Policía Federal, colectivos de víctimas, no se sabe a ciencia cierta cuándo pudieran reactivarse estos trabajos. Al asegurar que no se trata de ocultar nada sobre este asunto, Carmona Gándara aseguró que se está cumpliendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que les envió en torno a este proceso. He tenido yo ya una conversación muy, muy importante con el subsecretario de Gobernación Encinas para darle avance a estos temas, donde no nada más es el tema de la Fiscalía, sino es el tema de autoridades federales que están muy interesadas en que esto se avance y se resuelva, y sí lo estamos trabajando. Tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está cumplida en la mayoría de sus puntos, y la intención de la Fiscalía es cumplir en todo momento con todos los protocolos legales para practicar todos y cada uno de los estudios, los dictámenes que deben de reunirse. ¿Sí? Hemos estado mejorando en el área de servicios periciales. Ahora ya estamos en una condición mejor, ya tenemos un poquito más de dinero para trabajar y ya tenemos la coordinación con Gobernación, con Policía Federal y con la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a estos temas. Entonces, por supuesto que no hay ninguna reticencia de nuestra parte, ni estamos ocultando nada. Es un problema que se generó en una administración anterior a la mía. Incluso hay un proceso penal por cuanto a la responsabilidad de quienes pudieron haber generado esto. Entonces, nosotros no estamos tapando nada. Ni. Con esta información vamos a la pausa. Regresamos. Beatriz Rocha Hernández desapareció en la delegación Benito Juárez, México DF, el 9 de agosto de 2013. Erika de la Piedra Manzano desapareció en la delegación Cuauhtémoc, México DF, el 2 de julio de 2012. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Para atender cualquier denuncia de algún delito que se haya cometido o que se vaya a cometer, en Morelos contamos con el apoyo de la Policía Municipal, Estatal, Federal y de las Fuerzas Armadas. Los números de emergencia son 911 y 089. Denuncia, contigo los buenos seremos más. Xochitepec es un pueblo lleno de magia y color que te invita a descubrir la alegría de su gente. Esta Semana Santa vive la pasión y devoción del Via Crucis. Diviértete y baila al ritmo del chinelo en las fiestas patronales. Date un chapuzón en sus ríos y balnearios. Consiente tu paladar con el sazón tradicional de exquisitos platillos. Despéjate de lo cotidiano. Dale un cambio a tu destino. Del río al valle, Xochitepec llena tus sentidos.
La primavera Cuernavaca 2019 será diferente. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca te invita del 18 al 21 de abril a disfrutar la cartelera turística de Semana Santa con actividades en torno al orgullo e identidad de nuestra ciudad. Mercadito alternativo, exposición de judas de cartonería, mercados gastronómicos e interactivos, encuentro de rondallas, tunas y estudiantinas, competencia de downhill y mucho más. Juntos hacemos Cuernavaca. Análisis, entrevistas, información, opiniones, denuncias. Cable Noticias con Salvador Valora. Lunes a viernes, 9 de la noche. Para estas vacaciones de Semana Santa, en Emiliano Zapata trabajamos por tu bienestar y el de tu familia. Estaremos al pendiente de ti en los siguientes teléfonos. Policía Preventiva, 368-2823. Protección Civil, 368-4488. Bomberos, 326-1208. Policía de Tránsito, 368-1066. Instancia de la Mujer, 101-2684. Tu participación es tu protección. Semana Santa Segura, Emiliano Zapata, 2019. Gracias por continuar con nosotros y nos acompaña ya en el estudio el maestro José Francisco Urrutia, bienvenido. Muchas maestro. Gracias, Itzel, como dice Salvador. Un placer porque siempre le toca a usted con Salvador Valora, ahora me toca a mí en este espacio. No, pues para mí un gusto, saludo con gusto al público y a ti pues también, pero creo que prefiero estar contigo que con ese gruñón. Soy más Salvador. Buena onda. Sí, no es cierto, es buen amigo, pero me da mucho gusto saludarte, Itzel. Maestro, pues... estamos en Semana Santa, ya es Jueves Santo, pero también platicamos hace unos minutos, hay muchas diferencias, ¿no?, entre la religión católica, sus tradiciones, lo que marca la religión cristiana, ¿no?, que sí. Tienen el mismo origen, pero hay una cantidad de diferencias enormes, ¿no? Sí, bueno, ya entrando así al tema directo, déjame rápidamente. Claro, adelante. Materia política, es que la traigo en inquietud desde la semana pasada que vi a la senadora Lucía Mesa. Así es. Hacer una serie de aseveraciones en su calidad de senador respecto al tema trágico de los muchachos que sí, ya me escuchó, perdón, creo que no me escuchaba. Ya. Bueno, repitiendo un poquito entonces, decía yo que escuché a la senadora Mesa hace 8 días que hacía unas observaciones respecto a que la Fiscalía del Estado, el fiscal Carmona y su gente no se habían aplicado en la cuestión de aclarar las muertes trágicas, los sucesos uh-huh. terribles que tuvieron lugar en el Seguro Social, y que ella hacía un llamado para que la Fiscalía se aplicara. Y ahora veo una nota donde el fiscal dice, bueno, también está el tema de las exhumaciones. Que, las fosas, que, ¿no? Que clandestinas de Jojutla, que se quedaron pendientes. Y yo lo que quisiera comentar rápidamente es que me parece que no es un problema de voluntad política del fiscal. Yo creo que es un hombre que ha mostrado interés en sacar los asuntos a su cargo, ni tampoco creo que sea una actitud negligente del personal de la fiscalía, sino yo creo que es un problema muy grave de recursos materiales y económicos. Yo creo que el problema es que no tienen los recursos suficientes económicos. Habíamos visto incluso paros laborales. Así de es. Los servidores públicos de la fiscalía. Y yo creo que ese es el problema de fondo, no un problema de voluntad en el querer hacer, sino me parece que es un problema de recursos. Entonces yo, con todo respeto, creo que la senadora es una mujer comprometida con el Estado, con la sociedad morelense, pero yo en ese sentido lo que le pediría y la conminaría muy atenta, muy respetuosamente, es a buscar mecanismos para generar recursos para la fiscalía.
Yo creo que son muy escasos los que tienen sueldos mucho, muy bajos, instalaciones deficientes, y tanto la cuestión que ella mencionaba de los pequeñitos fallecidos, como ahora lo de las fosas, son situaciones que ameritan pruebas periciales muy, muy detalladas, costosas, con reactivos muy caros y, en fin, recursos cuantiosos en lo económico. Que para operar, para hacerlos, necesitan recursos, por supuesto. Sin ¿no? duda. Muchos temas. Mucho. El personal de la fiscalía, el personal médico, los legistas son, yo conozco a varios, son gente muy capaz, muy preparada, muy capacitada. Y no es un problema de capacidad humana, es un problema de recursos materiales, me parece. Entonces sí, invitaría yo, con todo respeto a la senadora, a tratar de buscar mecanismos para hacer crecer los recursos destinados a la fiscalía, para que pues tuviera todos los elementos de atención a estos asuntos tan delicados. Así es, ¿no? Que son muchos temas. Que son muchos. Y bueno, ya entrando un poquito, con tu permiso, al tema que me aventaste así tan de repente, lo que pasa es que sí. No lo agarré preparado. No, se quedó un poquito en la idea hace 8 días con Salvador, por la cuestión de la conmemoración que se festeja, bueno, se conmemora ahora toda la cuestión de el Via Crucis de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Cristo, y hicimos hace 8 días una referencia un tanto histórica del origen de la religión cristiana y de las distintas iglesias al interior del cristianismo, como lo es, mencionábamos, la iglesia cristiana original, o bautista también le llaman, de ella deriva después la iglesia católica, apostólica y romana, y después, 1200 años después, deriva la iglesia protestante. Las tres iglesias de la religión cristiana, que claro tienen hacia su interior también algunas variedades, pero que son, por decirlo así, en forma genérica, las más importantes como iglesias, entendiendo por esta una doctrina y una liturgia particulares. Tanto en la liturgia como en la doctrina tienen diferencias importantes, sobre todo la bautista u original y la protestante, que vuelve a los usos y costumbres originales cuando se separa de la iglesia católica. Estas dos tienen grandes diferencias doctrinales, y quizá no tanto doctrinales sino litúrgicas, que en este de forma, la más antigua y la más reciente. La iglesia cristiana original viene de Jesucristo, los apóstoles, 311 años después, 315 años después, surge la iglesia católica, apostólica y romana, la oficializa el emperador Constantino, la cristiana la oficializa y le denomina católica, apostólica y romana, crece extraordinariamente con el apoyo del Estado durante 1200 años, extiende mundialmente su influencia, pero en el 1525, 1200 años después de su surgimiento, un padre, católico, Constantino, emitió un documento haciendo un análisis de reflexión y critica ya a la iglesia católica de manera pues muy fuerte. Él dice: tenemos usos, costumbres, prácticas litúrgicas y doctrinales que están fuera del cristianismo, y que las que están dentro del cristianismo, porque Cristo las estableció, pues no las practicamos, dice el padre, ¿no? Entonces emite sus 95 tesis, Martín Lutero emite sus 95 tesis, y surge la iglesia protestante. Esta iglesia protestante regresa, por así decirlo, a la doctrina y a la liturgia original del cristianismo, y entonces esa es la diferencia entre estas dos con la iglesia católica, apostólica y romana. Yo me permití traer, Itzel, rápidamente, claro, una Biblia, que es una Biblia católica, que tiene prácticamente el contenido. Iba a traer una católica y una cristiana para que viéramos, pero no, creo que no hay tiempo, pero es una Biblia católica de las ediciones paulinas, que se denominan, que podemos ver cómo su contenido es igual al que tiene la iglesia católica, cristiana. De hecho, hay 5 o 6 libros que tienen más este texto católico, que son históricos y que los cristianos no los admitieron precisamente por ser históricos, sino ser, digamos, espiritual.
Sin embargo, el demás contenido es exactamente el mismo de la Iglesia cristiana y la Biblia católica y la Biblia cristiana son exactamente las mismas, salvo esos libros que tiene de más la católica. Y en ese sentido, si tú me permites, quisiera apuntar tres elementos que me parecen fundamentales, porque recibí algunos mensajes por WhatsApp que me decían respecto de la cuestión doctrinal, que me enfoqué mucho al aspecto histórico, pero no hice mención del aspecto doctrinal. Entonces, me hicieron favor de sugerirme, digo, bueno, pues lo hago, ¿no? Pero lo hago, por supuesto, con todo respeto de lo que piensa la gente, de lo que cree la gente, de lo que practica la gente, con todo respeto, simplemente quiero hacer un análisis de alguna manera, que fue lo que me sugirieron con algunos mensajes. Adelante. En ese sentido, mira, si me permites, estuve leyendo, insisto, es una versión católica, y en uno de los libros, que es el libro de Josué, del Antiguo Testamento, hay que recordar que el cristianismo tiene su origen básicamente en Jesucristo, pero como una continuación de la iglesia judía, de la religión judía, de los hebreos. Jehová había escogido al pueblo hebreo como pueblo escogido. Viene todo un devenir histórico largo. El pueblo judío hebreo es sometido a esclavitud, sometido, dominado por otros pueblos, y entonces ellos estuvieron durante muchos siglos esperando ser liberados, digamos, de esa sujeción, de ese sometimiento de otros pueblos. Y los profetas que tuvieron, que fueron varios profetas que venían a anunciarle al pueblo hebreo que iba a ser salvado, que iba a ser liberado. Entonces ellos esperaban, según parece, algunos historiadores lo refieren así, estudiosos, esperaban a un libertador, digamos, guerrero, a un libertador tipo Alejandro Magno, por así llamarlo, un libertador con armas, que los liberara materialmente de la dominación. Y cuando llega Jesús el Cristo, que Él viene como un libertador, pero espiritual, no un libertador material. Hay que recordar que el ser humano, estamos formados, dicen, por cuatro elementos principales, que es el cuerpo, la mente, el alma, que es donde están los sentimientos, las emociones, y el espíritu. Entonces, las religiones nos dan una alternativa, algunas más materiales para el cuerpo, para las cuestiones emocionales, y sin embargo, un elemento fundamental es el espiritual. La alternativa de la religión, que los cristianos dicen que no es una religión, sino una relación con Dios. Ellos no se denominan religión, sino relación con Dios en tres personas. Su fundamento básico es precisamente el Dios Trino, Dios Padre Creador, Dios Jesucristo Salvador y Dios Espíritu Santo. Ese es, digamos, el eje central, esencial de la doctrina cristiana. En ese sentido, cuando los judíos, el pueblo judío, no acepta que Jesús era el Mesías, el Salvador que ellos esperaban, lo rechazaron, y los romanos pues simplemente dijeron, pues ese es su rey, ese viene a salvarlos a ustedes, él lo dice, ellos no lo reciben. Los romanos eran politeístas, tampoco lo aceptaron. Y bueno, pues conocemos la crucifixión de Jesucristo en un viernes como el día de mañana, el sábado que es de gloria y el domingo de resurrección. Los cristianos establecen, fundamentan su credibilidad, su fe en varios aspectos, pero la resurrección de Cristo es fundamental, porque con esa resurrección, el volver a vivir después de haber entregado el Espíritu, Él demuestra su deidad, Él demuestra que es Dios. Si Él se queda enterrado como cualquiera de nosotros nos hubiéramos quedado, pues hubiera sido un hombre más, quizá un iluminado, quizá un ser especial, pero no la deidad que Él dijo ser y que los cristianos tienen la certeza de que lo es, por volver a estar vivo después de haber entregado el Espíritu. ¿Sí? Entonces, más o menos esa sería, digamos, la cuestión histórica.
una cuestión doctrinal que me parece fundamental y que los cristianos hacen mucho hincapié. Es el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 2, y dice: leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate pues y sé valiente. No temas ni te asustes, porque contigo está Jehová tu Dios, a donde quiera que vayas. Entonces ellos en este pasaje establecen que la Biblia es la norma, dicen, de fe y conducta. Uh-huh. Es la que me da la doctrina de por qué creer en Dios y la me da la liturgia de cómo practicar esa uh-huh. fe. Cómo conducirse. Cómo ¿no? conducirnos en la adoración a Dios, pero también en las relaciones con los uh-huh. demás. Ellos dicen que la Biblia es la norma de fe y conducta. En este apartado fundamentan ese concepto doctrinal, ¿sí? Y, insisto, es una Biblia católica. Entonces, en este aspecto es fundamental para ellos. Otro aspecto doctrinal que también está en la discusión permanente y en la liturgia es la cuestión de, digamos, la práctica de santos, de imágenes. En la Biblia dice en Éxodo 20, que es el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, uh-huh. el Éxodo 20 dice: no tengas otros dioses fuera de mí, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí, pero me muestro favorable hasta mil generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Entonces, los cristianos dicen: si la Biblia es mi norma de fe y conducta, y la Biblia dice que no tengamos imágenes, por eso los cristianos no guardan ninguna imagen en sus templos. Ellos rinden un culto a Dios directo, personal humano, a la deidad, en esa relación directa, y en este pasaje, Éxodo 20, es que ellos fundamentan la inexistencia de imágenes para los cristianos. Uh-huh. ¿Qué es la diferencia? Que es una de las grandes diferencias, uh-huh. porque el rendir culto a las imágenes para ellos es una idolatría que está prohibida por la misma Biblia, uh-huh. y que ellos dicen: pues si yo voy a obedecer la Biblia, pues la voy a obedecer en todo, particularmente en aquello que más ofende a Jehová, que es la idolatría. Por eso los cristianos, en obediencia del texto bíblico, en su doctrina no tienen absolutamente ninguna imagen uh-huh. en sus liturgias, ¿sí? Así es. ¿De acuerdo? Y bueno, el último, si me permites, rápidamente, porque luego nuestros amigos de producción me... Ya el último. Ya nos están correteando. Uno dice, el último en Juan 14, dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice la Biblia. Cristo es, dice, el único camino, dice el camino, no dice soy uno de los caminos. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre, nadie va a ir espiritualmente a una vida eterna en la presencia de Dios si no es aceptando y confesando que Cristo es el Salvador. Ese es uno de los fundamentos doctrinales principales. Confesar, primero aceptar que Cristo es el Salvador y luego declararlo con voz, dicen los cristianos, uh-huh. porque Él ya dijo que Él es el camino, la verdad a la vida y la vida, y que nadie va a ir a una vida eterna, espiritual, en la presencia de Dios, si no es confesándolo a Él como el enviado de Dios o Dios hecho hombre para salvar a la gente del incumplimiento de la ley, que no se cumplía la ley mosaica y que servía para condenación. Entonces Cristo dice: yo vengo a sustituir el camino para la salvación, que antes era el cumplimiento de la ley, y ahora es aceptarlo y recibirlo a Él como ese Salvador uh-huh. enviado por Dios. Esos son los tres, digamos, hay más, pero ya me voy.
Nos falta tiempo, sí, para nos eso. Falta tiempo, pero bueno, yo diría que esos son tres principalísimos fundamentos doctrinales que se diferencia la Iglesia Católica con la Iglesia Cristiana. La Biblia, insisto, es el mismo texto para los católicos, para los cristianos. Las traducciones, las versiones son un poco distintas, pero es la misma Biblia. La misma esencia, y ¿no? Lo que acabo de leer, lo leí de la Biblia latinoamericana, que es una traducción, una edición católica, y que ahí están esos textos para reflexionar ahora en estos días. Así y tratar pues simplemente de conocer un poco más y acercarnos a la verdad. Así es, le agradezco muchísimo. Al maestro. Contrario, gracias a ti por esta gran oportunidad. Me despido del público con gran respeto y bueno, Dios quiera que sirva de algo esta reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas el gracias. Maestro José Francisco Urrutia. Con esta información vamos a la pausa, regresamos. Aprovecha la campaña de descuento del Ayuntamiento de Cuernavaca en el pago anticipado al impuesto predial y servicios públicos del municipio del 2019. 20% de descuento en enero, 15% de descuento en febrero, 10% de descuento en marzo y abril, 50% de descuento a jubilados y pensionados, 60 y más, 100% de descuento en multas y recargos de años anteriores. Juntos haremos Cuernavaca. Protección Civil Morelos informa. Por el aumento de la actividad del Popocatépetl, el semáforo de alerta volcánica pasa de amarillo fase 2 a fase 3. Significa estar atentos y prevenidos. No difunda información falsa y solo siga las recomendaciones de las autoridades oficiales. @PC-Morelos y @Gobierno Morelos. Protección Civil Morelos. Para estas vacaciones de Semana Santa, en Emiliano Zapata trabajamos por tu bienestar y el de tu familia. Estaremos al pendiente de ti en los siguientes teléfonos. Policía Preventiva, 368-2823. Protección Civil, 368-4488. Bomberos, 326-1208. Policía de Tránsito, 368-1066. Instancia de la Mujer, 101-2684. Tu participación es tu protección. Semana Santa Segura, Emiliano Zapata, 2019. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Llegó el calor y con ello enfermedades diarreicas. Evita alimentos crudos o hechos con poca higiene. Desinfecta frutas y verduras. Refrigera los alimentos. Lava tus manos. Y bebe agua embotellada, hervida o clorada. Cuida tu salud. Xochitepec es un pueblo lleno de magia y color que te invita a descubrir la alegría de su gente. Esta Semana Santa vive la pasión y devoción del Via Crucis. Diviértete y baila al ritmo del chinelo en las fiestas patronales. Date un chapuzón en sus ríos y balnearios. Consiente tu paladar con el sazón tradicional de exquisitos platillos. Despéjate de lo cotidiano. Dale un cambio a tu destino. Del río al valle, Xochitepec llena tus sentidos. Análisis, entrevistas, información, opiniones, denuncias. Cable Noticias con Itzel Galván. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros y nos acompaña el coordinador de Protección Civil del Estado, Enrique Clemente Gallardo. Bienvenido, coordinador. Gracias, Itzel, y gracias aquí al medio que me permite la comunicación con toda la población, sobre todo en estos días que están de asueto y que vale la pena alguna recomendación por ahí. Y que lo vale porque de repente nos relajamos, quienes tienen, por ejemplo, algunos padecimientos, pues se dejan de tomar los tratamientos y hay muchas complicaciones justo por descuidos. Lo importante es estar atentos, mantener algunas medidas, ¿no? Para... Esa es una medida, de no olvidar las medicinas, porque de repente salimos de la casa, ¿no?, con todo y pasa, llega a pasar, no olvidar las medicinas, sobre todo si padecen, son padecimientos muy recurrentes que deben de tener su medicina al momento. Diabetes, ¿no?, hipertensión. Sí, sí, sí. Bueno, hay tantas. Y por supuesto, quienes salen de vacaciones, quienes se van a las albercas, hay
de todo que tenemos que seguir, ¿no? Sí, ojalá lo estén disfrutando, pero que lo disfruten sanamente y que lo disfruten con seguridad. Yo creo que para tener unas vacaciones tranquilas falta mucho una cultura de la autoprotección, uh-huh. La autoprevención. ¿Qué es esto? Es desde que salgo de casa saber que debo dejar mi casa segura. Muchas veces salimos apurados y ni siquiera sabemos cómo dejamos nuestra instalación eléctrica, todo saturado, los contactos. Hay que desconectar todos los aparatos. Estos generan calor aunque no estén funcionando porque están conectados permanentemente. Si es posible desconectar completamente la instalación eléctrica, lo que son las instalaciones de gas LP también igual, la recomendación es que cierren sus tanques, ya sea estacionario o sea portátil. También si es posible cortar el suministro de agua, es conveniente. Vamos, pareciera que es exagerada la recomendación, pero les puede evitar alguna contingencia en casa. También los que salen a vacaciones, a veces salimos a la carrera, no verificamos ni siquiera lo que son lo más elemental, los líquidos. ¿Cuáles son los líquidos? Gasolina, aceite, agua para el motor, agua para los limpiadores incluso, porque llegamos a necesitarlos, líquido para frenos. No le damos ni siquiera una revisada a veces a los frenos, a nuestro vehículo, y salimos así, y eso nos genera en muchas ocasiones percances o contratiempos. Nos sale a veces hasta más caro. Así es. Te quedas por ahí en la carretera, expones a los que van circulando a tu lado, expones a tu familia, y además te sale más caro, tienes que contratar a veces hasta grúa. ¿No? Sí, o el mecánico, o la persona, o le hablas al compadre, al amigo, al hermano, y en lo que vienen a auxiliarte, de veras es complicado. Entonces la recomendación es verificar el vehículo, no importa de qué modelo sea, a veces son viejitos nuevos, aunque sean nuevos, hay que verificar, todos necesitan un mantenimiento, y hay que verificarlo antes de salir de casa. Si vamos a algún lugar donde haya albercas, donde haya agua, sobre todo nos preocupa esas partes donde van las familias a divertirse y lo hacen muy sanamente, pero es en los ríos, en los cuerpos de agua, en las barrancas, en las lagunas, incluso en las presas, porque ahí no, o muy difícil hay un guardavidas, hay una persona que esté al pendiente, es libre y muy difícilmente hay quien sepa primeros auxilios por si llega a pasar algo. Entonces la recomendación es extremar las precauciones ahí. Si es posible llevar nosotros un botiquín, por pequeño que sea, nos puede servir, nos puede ayudar. No descuidar a los pequeños. Eso de no descuidar a los pequeños no solamente es en este evento, sino cualquier evento masivo. Vamos a tener mañana procesiones, algunos eventos culturales, etcétera. No descuidar a los niños, a los menores de edad, y también igual cuidar a los mayores de edad, a las de tercera edad. Vale la pena que aunque estemos en una alberca o en algo, hidratarse adecuadamente. Si es posible llevar protector, bloqueador solar, porque pues a veces no se ve ahorita los efectos, pero a la larga pueden darnos hasta, no lo digo yo, lo ha dicho la Secretaría de Salud, hasta cáncer pudiera generar el exponerse mucho tiempo a los rayos del sol, si no estamos acostumbrados. Sobre todo llevar ropa, sobre todo muy muy cómoda, ligera. Muy ligera y de colores claros. Si vamos a las procesiones nos ayuda mucho, manga larga, vamos a estar expuestos al sol. Que mañana empieza todas estas actividades, sí, ¿no? Mañana tenemos sobre todo una muy importante aquí en Ocotepec, que es saturadísimo, mucha persona que acude, qué bonito es el evento, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, sobre todo con nuestra familia. Miren, si vamos a un lugar donde hay conglomeraciones, es importante ponernos de acuerdo con la familia, armar nuestro plan, decir, a ver, si nos separamos, si cada quien se va por su lugar, que suele suceder, lo recomendable es que vayan en grupo. Si llegasen a separarse, que pongan un punto donde puedan reunirse nuevamente. No llevar muchas cosas, llevan las mochilas, llevan las bolsas, lo menos posible. Les estorba, de veras que es bien difícil para las personas que van bien cargadas. Tratar también de que pues no alejarse de los niños, a cargarlos, porque ahí en las procesiones no puedes ni traer abajo, a veces es complicado. No llevar mascotas, porque ahí llevan hasta sus mascotas y por ahí tienen hasta problemas. Es conveniente también, hay muchos eventos que ya ponen rutas de evacuación y las ponen muy muy bien señalizadas. Ubicar a las personas que sean brigadistas, que van a tener o tienen algún chaleco, incluso nuestro personal estará dando
o más bien atendiendo este tipo de lugares donde hay aglomeraciones, llámese en las procesiones, algunos eventos religiosos, culturales, en las plazas estaremos dando, hoy, desde hoy estuvimos dando rondines, o sea, yendo de un lugar a otro, verificando las condiciones de seguridad, verificando la señalización, verificando que haya, pues, por lo menos algún procedimiento en los lugares donde hay muchas aglomeraciones, protocolos, ¿no? Procedimientos. Hemos estado en balnearios, hemos estado en plazas públicas, hemos estado en lugares públicos donde hay concentración. Vamos, no nada más nuestro personal, también quiero decirte que está participando el ERUM, CRUM, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud, está, obviamente también pertenecemos a lo que es el operativo de seguridad, donde está la Policía Estatal, la Comisión Estatal de Seguridad, Policía Federal, Secretaría, más bien la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, con agentes del Ministerio Público itinerantes, no sé cómo lo llamen, pero bueno, estamos de verdad en una serie de elementos que ha dispuesto el gobierno del estado de Morelos a través de las diferentes corporaciones y sí preocupado, señor gobernador, porque se dé seguridad en el estado. Sabemos que es difícil, en el caso de nosotros nos toca la seguridad civil. La parte de los cuerpos de emergencia estamos trabajando de manera muy coordinada, incluso con los propios municipios. El viernes pasado tuvimos una reunión con los con los municipios donde establecimos, más bien no establecimos, sino referendamos el compromiso de coordinarnos adecuadamente, porque lo hemos estado haciendo desde que entramos aquí y desde que entraron los nuevos las nuevas administraciones de los municipios. Hemos trabajado muy bien, muy adecuadamente con ellos. Hemos tenido muy buena coordinación, muy buena comunicación, donde hemos apoyado y nos han apoyado, donde los mismos municipios vecinos apoyan a aquel que lo requiere. Vamos, esa es la forma de trabajar en conjunto y creo que hemos resuelto muchas cosas que se han podido salir de control, se han resuelto ahí. A veces quisiera decir que la protección civil es media ingrata, pero no lo es así, pero a veces pareciera, porque cuando más tranquilo está, pareciera que no existe la protección civil, pareciera que no trabajamos. Y al contrario, trabajamos para que todo esté tranquilo. Cuando más tranquilo esté es cuando estamos trabajando de manera coordinada como lo estamos haciendo ahorita. Si se nos sale de control, entonces es cuando a veces se ven las cosas, pero no es cuando más trabajamos. Al revés, al contrario. Al revés. Coordinador, y mañana precisamente nos platicaba, van a tener todo este operativo, van a hacer los recorridos en el Vía Crucis de Ocotepec, además de otras corporaciones, también Protección Civil. ¿Cómo los ubica la gente? Si surge alguna emergencia, si algo sucede, que esperemos no, están perfectamente uniformados, identificados. Sí, es importante, logos, ¿no? Es importante. Mira, las áreas de protección civil del municipio ya determinan, disponen de un operativo. Hay algún puesto de mando por ahí donde va a estar la policía, puede que esté el ERUM, puede que estemos nosotros, porque como nos vamos moviendo, pero llegamos al puesto de control. Ubicar este puesto de control es importante. Nosotros traemos uniforme, traemos chalecos o traemos el uniforme de protección civil muy bien identificados. Que traen el logo. Así, ¿no? Es, traemos el logo aquí en la espalda incluso. También igual todas las demás corporaciones, ERUM ya ni se diga, Cruz Roja ya ni se diga. Vamos, estamos identificados. Es conveniente que cuando lleguen a un lugar donde hay mucha aglomeración, identifiquen inmediatamente dónde están los cuerpos de rescate por cualquier situación que tengan. O incluso, bueno, si no saben dónde está, por lo menos pedir apoyo a quien esté cerca, que ellos ubiquen o determinen dónde está el posible puesto de socorro, ¿no? Así es. Entonces, y no nada más es ahí en las procesiones, nosotros estaremos en diferentes puntos y okay, de manera itinerante también. Por ejemplo, tenemos en las lagunas de Zempoala, ahí con personal capacitado, personal con la capacidad técnica para hacer rescate de altura, rescate de montaña, por en caso de que se requiera, no porque vaya a pasar, esperemos que no pase nada. Hoy ha sido un día blanco para nosotros, afortunadamente. No hay ningún incidente. Tenemos un incidente por ahí, no derivado de esta situación, que ahorita lo comentamos, pero ha sido un día blanco para nosotros, afortunadamente, y todos los cuerpos de rescate nos hemos movilizado. Es lo que te digo, que pareciera que no estamos trabajando, pero estamos siempre al pendiente, y estamos organizados, estamos coordinados, y eso es lo más importante. Y refrendo lo que nos pidió el señor gobernador directamente, nos lo dijo, saben que necesitamos ponernos a trabajar bien en serio, la coordinación, desde que entramos aquí nos pidió coordinarnos con los municipios, coordinarlos con las demás dependencias, y así lo hemos hecho, siguiendo las instrucciones. Te comentaba, vamos a estar en
en la Laguna de Zempoala, estaremos también en lo que es Lago de Tequesquitengo, okay, con personal también capacitado para rescate acuático, ahí estarán en un puesto de socorro. Estaremos también en diferentes partes de la zona metropolitana de Cuernavaca, de la zona metropolitana de Cuautla, de la zona metropolitana de Jojutla. Vamos, incluso las demás corporaciones, algunas también serán itinerantes, uh-huh, otras serán en el lugar. Pero estamos cubriendo todo el estado. Hoy nuestro propio director está haciendo un recorrido por todo el estado. Estamos hablando Mazatepec, Tetecala, Coatlán, Amacuzac, Puente de Istla, Jojutla, Tlaltizapán, llega y sube por acá por hasta Yautepec, Ticumán, todo eso. Vamos Tepoztlán, Huitzilac. Estamos haciendo recorrido completo. También para las áreas de la zona del volcán Popocatépetl tenemos un destacamento de personal que está allá, y lo mismo hacen sus recorridos a través, uh-huh, de los municipios que se encuentran en los altos de Morelos, como es Tlalnepantla, Tlacuituco, Yecapixtla, Tetela del Volcán, Zacualpan, Temuac, Jantetelco, Jonacatepec. Vamos, estamos cubriendo todo el estado. Todo el estado, aunque no ha dado mucha lata Don Goyo, ha estado muy tranquilo, afortunadamente. Bueno, hablando de Don Goyo, ahorita hablamos también. Quiero comentarte del incidente de una persona que falleció, se cayó en un barranco de 30, 40 metros de altura aproximadamente. Uh-huh. Cuando llegan los cuerpos de emergencia, ya había fallecido la persona. Fue en Tlalmimilulpan, una barranca en Tlalmimilulpan. Y eso fue aproximadamente como a las 12 del día. Ok, se realizó. Pero no tiene nada que ver con la cuestión de la Semana Santa, sin embargo es delicado, sí, muy sentido que fallezca una persona en estas, claro, condiciones. Que de cualquier manera tienen que hacer también las labores de rescate del claro, cuerpo. Se hicieron, ¿no?, las labores de rescate, uh-huh, del cuerpo, se apoyó al Ministerio Público, se estuvo ahí. Nosotros ya como cuerpos de emergencia, pues no nos corresponde, lo dejamos en manos del Ministerio Público porque hay un fallecimiento ahí. Así es. Coordinador, pues el volcán Popocatépetl, que... Sí, ya nos olvidamos de él, decía la pasada. Está muy tranquilo, uh-huh, está muy tranquilo el volcán, afortunadamente. Sigue habiendo exhalaciones, pero no con una intensidad como la vimos en los últimos días, en la que subió a fase 3, que si lo vemos realmente, hagan de cuenta que subió y regresó inmediatamente a fase 2. Sin embargo, esto, uh-huh, puso nerviosa a la población, y lo comentamos en su momento, lo comentamos con toda responsabilidad. Es una parte de la actividad que de repente es intensa y baja nuevamente a un nivel, vamos a decirlo, normal, que se venía dando el volcán Popocatépetl, porque ya es en cierto punto que desde hace 24 años, casi 25, la actividad del volcán empezó en el 1994, perdón, en diciembre. En diciembre de este año estará cumpliendo 25 años de actividad del volcán, y hemos tenido altas y bajas, hemos tenido picos en los que pareciera que ya el volcán va a hacer sus travesuras, pero es parte de la actividad. Vuelvo a recordar y vuelvo a comentar, es uno de los volcanes más estudiados de toda la República, y a nivel internacional es de los más estudiados. Incluso las personas que lo estudian, que es un comité científico asesor que está en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, estamos hablando de entre 10, 15, 20, dependiendo, porque no son todos al mismo tiempo, se reúnen y ahí comienzan a discutir sus diferentes análisis que hacen de los indicadores de la actividad del volcán, y no es nada más, ya hizo erupción y ya estamos cambiando la fase, no, ellos hacen un análisis interno, qué está pasando con el interior del, uh-huh, volcán Popocatépetl, a través de diferentes aparatos, de instrumentos que de veras son muy sofisticados. Hoy en la actualidad la instrumentación y la tecnología pues nos ha llevado a niveles insospechados, y de veras hagan de cuenta que hay una radiografía, un encefalograma, un electrocardiograma por aquí por allá. Yo les digo que es como tener a una persona en terapia intensiva, en la que estamos viendo constantemente cómo se está moviendo, cómo está desarrollando la actividad interna del volcán Popocatépetl, y no solamente la externa. Ahorita a lo mejor pudiéramos verlo, está muy tranquilo, pero a lo mejor nos dice en aguas porque viene una actividad mayor. Y esa es a la información que debemos de creer, no la que surge de repente por ahí, que se le ocurre a alguien que ya va a ser erupción del volcán Popocatépetl, que ya tenemos que evacuar, no es cierto. Uh-huh. Para hacer una evacuación, y qué bueno que me da la oportunidad, debe haber una declaratoria. No nada más una declaratoria de emergencia
que la va a dictar en su caso el presidente de la República. ¿Por qué? Porque son diferentes estados los que estamos afectados o que confluimos al casi en el cráter del volcán Popocatépetl, es el estado de Puebla, el estado de México, el estado de Morelos, y un poquito más a unos radios más abiertos, tenemos la Ciudad de México y tenemos Tlaxcala. Entonces, estamos hablando que a un radio de 100 kilómetros aproximadamente, viven por ahí de 25 millones de habitantes. Imagínate, si no es de los más estudiados y que cualquier decisión que se tome tiene que ser con toda responsabilidad. Por eso comento, hay que tener mucha confianza en la información que emite el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Pueden verificar esta información a través de su página, que es senapred.gob.mx, también en la página de nosotros, que es proteccioncivil@proteccioncivil.gob.mx, o en la página de internet de la Coordinación Nacional de Protección Civil, también ahí encuentran información que se deriva de lo que es el volcán Popocatépetl. Vamos, es información muy rica, muy al momento, muy real, y les puede sacar de muchas dudas. Todo lo que comento aquí se queda corto con lo que puedan ver ahí. Así es, coordinador. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, todas las recomendaciones desde el Popo, los vacacionistas, y ya tendremos más tiempo para sí, nada más déjame darles el teléfono, que es el 777-100-0515, 777-100-0515. Cualquier situación de contingencia o solicitud de apoyo, háblenos, las 24 horas estamos al servicio. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, y gracias a CNN Noticias. Gracias. El coordinador de Protección Civil del Estado, Enrique Clement Gallardo. Vamos a la pausa, regresamos. Xochitepec es un pueblo lleno de magia y color que te invita a descubrir la alegría de su gente. Esta Semana Santa vive la pasión y devoción del Via Crucis. Diviértete y baila al ritmo del chinelo en las fiestas patronales. Date un chapuzón en sus ríos y balnearios. Consiente tu paladar con el sazón tradicional de exquisitos platillos. Despéjate de lo cotidiano. Dale un cambio a tu destino. Del río al valle, Xochitepec llena tus sentidos. La Primavera Cuernavaca 2019 será diferente. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca te invita del 18 al 21 de abril a disfrutar la cartelera turística de Semana Santa con actividades en torno al orgullo e identidad de nuestra ciudad. Mercadito alternativo, exposición de judas de cartonería, mercados gastronómicos e interactivos, encuentro de rondallas, tunas y estudiantinas, competencia de downhill y mucho más. Juntos hacemos Cuernavaca. Llegó el calor y con ello enfermedades diarreicas. Evita alimentos crudos o hechos con poca higiene. Desinfecta frutas y verduras. Refrigera los alimentos. Lava tus manos. Y bebe agua embotellada, hervida o clorada. Cuida tu salud. Análisis, entrevistas, información, opiniones, denuncias. Cable Noticias con Itzel Galván. A viernes, 5 de la tarde. Protección Civil Morelos informa. Por el aumento de la actividad del Popocatépetl, el semáforo de alerta volcánica pasa de amarillo fase 2 a fase 3. Significa estar atentos y prevenidos. No difunda información falsa y solo siga las recomendaciones de las autoridades oficiales. @PC-Morelos y @Gobierno Morelos. Protección Civil Morelos. Para estas vacaciones de Semana Santa, en Emiliano Zapata trabajamos por tu bienestar y el de tu familia. Estaremos al pendiente de ti en los siguientes teléfonos. Policía Preventiva, 368-2823. Protección Civil, 368-4488. Bomberos, 326-1208. Policía de Tránsito, 368-1066. Instancia de la Mujer, 101-2684. Tu participación es tu protección. Semana Santa Segura, Emiliano Zapata, 2019. En esta temporada, cuídate de golpes de calor. Evita exponerte largas horas al sol. Bebe bastante agua purificada o sueros. Viste con telas ligeras y usa gorras o sombrilla. Usa protector solar. Ante mareos y palpitaciones aceleradas, acude a tu centro de salud.
Para estas vacaciones de Semana Santa, en Emiliano Zapata trabajamos por tu bienestar y el de tu familia. Estaremos al pendiente de ti en los siguientes teléfonos. Policía Preventiva, 368-2823. Protección Civil, 368-4488. Bomberos, 326-1208. Policía de Tránsito, 368-1066. Instancia de la Mujer, 101-2684. Tu participación es tu protección. Semana Santa Segura, Emiliano Zapata, 2019. Aprovecha la campaña de descuento del Ayuntamiento de Cuernavaca en el pago anticipado al impuesto predial y servicios públicos del municipio del 2019. 20% de descuento en enero, 15% de descuento en febrero, 10% de descuento en marzo y abril, 50% de descuento a jubilados y pensionados, 60 y más, 100% de descuento en multas y recargos de años anteriores. Juntos haremos Cuernavaca. Para atender cualquier denuncia de algún delito que se haya cometido o que se vaya a cometer, en Morelos contamos con el apoyo de la Policía Municipal, Estatal, Federal y de las Fuerzas Armadas. Los números de emergencia son 911 y 089. Denuncia, contigo los buenos seremos más. Xochitepec es un pueblo lleno de magia y color que te invita a descubrir la alegría de su gente. Esta Semana Santa vive la pasión y devoción del Via Crucis. Diviértete y baila al ritmo del chinelo en las fiestas patronales. Date un chapuzón en sus ríos y balnearios. Consiente tu paladar con el sazón tradicional de exquisitos platillos. Despéjate de lo cotidiano. Dale un cambio a tu destino. Del río al valle, Xochitepec llena tus sentidos. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Gracias por su atención, lo esperamos mañana aquí en Cable Noticias.